La creatividad puede surgir de los lugares más insospechados. Una canción del grupo Love Us Lesbian ha sido el detonante de una idea para hacer un cortometraje de terror. Un grupo de cineastas onubenses está intentando llevar a cabo este proyecto. Ganas e ilusión no faltan. El cortometraje tiene un nombre: Universos Infinitos. Es un corto de ficción, es una historia de terror. Yo diría que una historia de terror real. Y realmente nos motiva mucho porque pensamos que es una historia que puede ser impactante, que puede dar mucho jugo y que puede dar un buen resultado. Y una frase de la canción que dice que un espejo frente a frente creará 100.000 caras que observar. Y un poco de ahí surgió la idea del cortometraje. Lo que sí falta es dinero, por ello estos realizadores se han lanzado al mundo de internet para intentar captar fondos a través del método del crowdfunding. Necesitan 1.500 euros y todos los onubenses pueden convertirse en productores de cine gracias a este método a partir de dar tan solo 5 euros. Pues el crowdfunding da la oportunidad a personas individuales o colectivos a hacerse productores, en este caso de una película, no de cine, en este caso pues del cortometraje Universos Infinitos, aportar su granito de arena a proyectos de cine hecho en Huelva, a dar trabajo realmente a un grupo de profesionales, y de ahí viene también la idea del crowdfunding. El director de este cortometraje ya ha hecho sus pinitos en el mundo del cine. Su corto documental sobre el hombre que nunca existió ya cosechó un importante éxito. Y al margen ha colaborado en otros proyectos cinematográficos, algo que nunca pensó que haría hasta que la crisis le empujó a hacerlo. Historia que realmente atrapa, porque parece más de ficción que una realidad, que forma parte de nuestra historia, de Huelva, que no todo el mundo conoce, que me apetecía contarlo. Autor y director, tengo otro cortometraje que está en proceso de montaje, pero bueno, espero que vea la luz pronto. Pues yo ahora mismo estoy metido en este mundillo como resultado de la crisis. Son 5 los onubenses que se han montado su propia productora y que ya ha dado importantes resultados que se han exhibido en el Festival de Cine de Huelva. Su apuesta en plena crisis les ha llevado a tener que usar la imaginación para minorar gastos. Pues te lo garantizo, producciones, somos 5 personas, 5 profesionales del audiovisual en Huelva, que somos multidisciplinar. En este caso, pues aparte de los 2 cortometrajes que se sacaron en el Festival de Cine, que los estrenamos, que eran Vida y Paramnesia, pues estamos con el cortometraje de Eduardo, en proceso de montaje. El gran problema, bueno, hasta ahora todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en plan amateur y a presupuesto cero. Yo creo que lo que más que hemos gastado pues han podido ser pues 100 euros en sándwich para darle de comer a la gente, ¿no? Yo siempre digo de broma que el día que yo tenga un presupuesto no voy a saber cómo hacerlo. Ideas, trabajo y esfuerzos surgidos de la cola del paro para lanzar a futuros realizadores. La primera piedra de una gran carrera puede surgir de la aportación de todos.